Hola, mi nombre es Vidal Garza, soy maestro parrillero y te doy la bienvenida al canal oficial de la Sociedad Mexicana de Parrilleros para que veas cómo se preparó este sampler en esta temporada de partidos. Se antoja mucho unas costillitas, un pollito. Vamos a ver cómo lo realizamos. Empezamos con el sampler preparando nuestras costillas. Lo que hay que hacer es retirarle el exceso que tenemos de carnita para poder cuadrar y que la cocción salga lo más parejo posible. Este exceso que me está sobrando aquí, al momento de pasarlo al asador, se va a cocinar de más, se va a tatemar, se va a quemar completamente. Entonces, le ayudo de una vez a llevármelo lo más cuadrado posible, como lo estamos viendo aquí. Esta membrana que tiene la costilla San Luis, es necesario quitarla porque al momento de la cocción, lo que hace esta membrana es contraer el músculo y se empieza a ver doblada. Para ponerle el sazonador, yo siempre utilizo algo de pegamento natural. Pegamento natural yo le llamo a una mostaza, a un aceite. Esto no me genera sabor, simplemente es para que se adhiera bien el sazonador que le voy a poner. Siempre ensúciate una mano y la otra no, para que puedas espolvorear bien sabroso todo. Una vez que terminamos de poner nuestro sazonador del lado de la parte de abajo, giramos. Y ahora nos toca la parte de arriba. Fíjate, la misma que me quedó de exceso en la parte de abajo, se lo puedo poner en la parte de arriba. No hay necesidad de ponerle más, tampoco la bañen de mostaza, ¿no? Y regresamos con nuestro sazonador Kansas. Otra vez igual. Listo, ya tengo mis costillas sazonadas. Ya nada más para irnos al asador. Vamos para aquel lado. Este costillar me lo voy a llevar a 350 grados Fahrenheit. Yo tengo 400, pero al momento de poner mi costillar, lo que va a ocasionar es que baje la temperatura de nuestro asador. Lo voy a poner ahí en la parte de atrás. Y acomodo. Si te fijas, estoy dejando un área libre para poder poner la siguiente proteína y aprovechar al máximo nuestro asador. Ahorita nada más es cerrar y la ventila de la parte de arriba y toda la parte de abajo está cerrada. Lo que quiero es bajar mi temperatura hasta obtener un 350 grados Fahrenheit y alrededor de 2 horas y media voy a tener listas estas costillas. Seguimos con lo demás. Muy importante, cuando compramos un pollo, obviamente así, ¿verdad? No vivo. Yo sé que lo primero que hace la gente es sacarlo del empaque, llevarlo a tu fregadero y empiezas a lavar ese pollo. Todas esas partículas de agua y las gotitas que van brincando están repartiendo pues bacterias. Entonces la idea es que no lo laves el pollo. Fíjate, yo aquí lo tengo. Esta agüita pues con mucho cuidado la voy a tirar en la tarja, pero como contiene todavía agua, lo más recomendable es secarlo con un trapo y quitarle todo el exceso de agua que tenga para que no estés contaminando todo el ambiente y todo lo que tienes ahí en la cocina. Entonces no lo laves. Una vez que ya está seco, ya lo puedes empezar a trabajar. Corto la parte de atrás. Lo voy a girar para que sea más fácil y práctico para mí y para que ustedes lo vean mejor. Corto la parte que me faltaba y retiramos el centro. Una vez que está así, esta columna, lo único que voy a quitar es este huesito. Y una vez que ya quitamos eso, retiro ahí. Esta parte obviamente se va a quemar. Entonces la puedes limpiar. Vamos a empezar por la parte de atrás. Le ponemos un poquito de mostaza. Igual, con una sola mano nada más. Vamos a utilizar el rub Texas en esta ocasión para el pollo. Este sí poquito, porque como la cocción es un poquito más rápida, tiende a quemarse muy rápido y tienes que hidratarlo mucho más seguido que las costillas. Giramos. Y este sí me va a faltar un poquito de mostaza, no como en las costillas, porque tiene más entradas todavía para poner el sazonador. Empezamos a sazonar las partes difíciles primero. Las alitas, las piernas y muslos. Ahora sí siguen las pechugas. Bueno, una vez que ya está sazonado el pollo, ahorita se va a ir a acompañar a las costillas allá en el cuarto caliente. Y ahorita buscamos las temperaturas y te lo explico en el asador. Ya estamos obteniendo la temperatura de 350 grados Fahrenheit. Esa es la que buscábamos para las costillas junto con el pollo. Ya sé que me van a decir contaminación cruzada y esas cosas. Sí, pero las costillas están un poquito más para atrás y el pollo va a estar más adelante. Ponemos nuestra tabla aquí. Con mucho cuidado colocamos nuestro pollo. Lo acomodamos.
y le decimos con mucha paciencia que ahorita venimos por él como en una hora y media, más o menos. Si te fijas, ya tenemos dos proteínas en el asador. Me falta hacer las demás recetas. Me falta hacer la pasta, que es la siguiente. Y lo que voy a hacer con esta pasta es ponerla a cocer. Bonito día para grabar. ¿Eh? 7 grados. Si te das cuenta, ya tengo el agua hirviendo aquí. Se agrega toda la pasta. Y vas a menear para evitar que se pegue. La idea es esperarnos a que quede eso y continuar con las siguientes recetas. Pero esto se tarda aproximadamente unos 10 a 12 minutos y lo estamos haciendo afuera, entonces pues sí se va a tardar un poquito más. Me estoy haciendo güey aquí meneando porque se calienta la mano, entonces aprovecho. Como ya tengo mi pasta lista y cocida, voy a empezar a hacer la salsa de queso para poder hacer nuestro mac and cheese. Voy a agregar un poquito de aceite y mantequilla para empezar nuestra preparación de la salsa. Empiezo a derretir suavemente mi mantequilla y así me da seguridad de que no se va a quemar esa mantequilla. Entonces, una vez que ya se empieza a derretir un poquito la mantequilla, vamos a agregar crema para batir. Yo utilizo esto para darle más cuerpo a la salsa y que me quede mucho más líquida y mucho mejor. Una vez que ya tenemos la crema y tenemos la mantequilla junto con el aceite, es calentar, integrar y hasta el último sazonamos. Si te fijas, en esta preparación no hay que dejar de mover. Si dejo de mover, lo que va a pasar es que se me va a empezar a quemar la crema, la mantequilla, y es lo que no quiero. Una vez que ya se vean integrados todos los ingredientes, ahí es seguidito el queso para nachos. Aquí ya está quedando súper suave, ya se están integrando bien esos sabores. Si te fijas, está perdiendo ya esos tonos blancosos la salsa, porque ya se integró la crema con el queso para nachos. Y continuamos con el queso. El queso que voy a utilizar rallado lo vamos a agregar poco a poco para poder darle esa elasticidad a nuestra salsa. Si te fijas, ya la podemos sacar y es momento de retirar del fuego para continuar con las siguientes recetas. Salsa de quesos lista. Acabé. Mañana le seguimos. La siguiente receta va a ser el puré de papa. Te explico rápidamente cómo se va a cocinar este puré. Lo que sigue es cocer la papa. La vamos a poner en el agua. Esperamos a que hierva. Aquí lo que voy a utilizar es la sal ahumada original en leña de manzano. Esta papa sí lleva demasiada sal. Aquí sí estoy agregando demasiada sal para buscar ese sabor en el puré. Ahí sí lo aporta demasiado, entonces aquí sí te le puedes cargar. Y listo. Es cuestión de aproximadamente unos 25 a 30 minutos a que las papas estén completamente suaves, porque el agua no está hirviendo, y las retiramos para hacer nuestro puré. Listo, las papas ya están listas, hay que sacarlas, ya están cocidas, y de aquí sigue hacer el puré de papa. A mí me gusta quitarle la cáscara para que quede más suave todavía, para que quede mejor y que no quede tan rústico. Vamos a empezar con nuestro puré de papa. Le voy a poner un poquito de leche para que quede suave y que lo podamos manejar bien. Agrego la mantequilla y vamos integrándola. Acuérdate que no he sazonado, no lo voy a sazonar todavía, sino hasta el final, pero ahí ya se integró completamente la mantequilla junto con la leche. En esta preparación ya fue todo, ahora sí me paso a la mesa y ahí continúo con mi puré de papa. Como ya está cocida, lo que voy a hacer es ayudarle un poquito al sartén, picando tantito la papa. También obviamente me voy a medir a lo que quepa en el sartén, no me voy a exceder. La idea es nada más poner lo justo. Aquí me voy a ir despacio, aquí lo que necesitas es paciencia y te vas deshaciendo de esos trozos grandes de papa y se va integrando poco a poco. Aquí en esta integración es donde ya puedo empezar a sazonar. Ya se está acabando todo lo que estaba de líquido y lo está absorbiendo la papa. Corte, porque ya me cansé. Como ya pasó la hora 15, hora 20 minutos a 350 grados Fahrenheit, es momento de revisar nuestras costillas. Tenemos una bonita apariencia de las costillas. La idea de poner en papel aluminio es acelerar un poquito más el proceso de la cocción y que salgan, pues no más rápido, simplemente más jugosas y que se sigan cocinando con los mismos líquidos. Aquí lo que voy a hacer con estas costillas es ponerles un poquito más de grasa, en este caso, mantequilla. Esta mantequilla me ayuda
a que salgan todavía más jugosas, más suaves y mucho más ricas. Le puedes agregar algo de líquido, pero la costra que se formó se ve muy bonita como para ponerle tanto líquido. Aquí nada más es envolver. A mí me gusta mucho envolver de esta manera para que quede bien cerrado y hacemos un doblez hacia arriba. Continúo. Es doble papel porque quiero que quede lo más hermético posible y que no se escape en ese vapor. Vamos a revisar primero la temperatura del pollo. Se revisan las pechugas y nos dice que ya traemos los 72 grados. Espérame, es que marca un putazo, ya se está deshidratando ese güey. Marcó 78. Revisamos temperatura de la pechuga y listo, sacamos. Aquí es con mucho cuidado para que no se nos vaya a destrozar. Retiramos el pollito y ahora sí, regresamos con nuestras costillas al centro del asador para darle ese término de cocción que estamos buscando a las mismas. Pinche pollo deshidratado, ya ni pesa, güey. Es momento de retirar nuestras costillas del asador. Estos elotitos ya están cocidos. Lo malo que quiero es que se calienten y sacarlos al momento de servir. Ahora sí, me llevo las costillas a la mesa y ahorita cortamos. Vamos a empezar a emplatar todo este sampler para poder servir. Para empezar a armar necesito pepinillos. El pollo aquí lo que voy a utilizar es la salsa blanca de la SMP. Le ponemos con nuestra brocha. Así tenemos pierna, muslo, sus alitas y pechuga. Quiero dejarle espacio a los demás complementos, entonces esta la voy a reservar. También de este lado tenemos ya lista nuestra salsa de queso. Y lo que vamos a hacer es ayudarnos con un poquito de pasta de la que teníamos previamente cocida. Y se reserva así. Para poderla manipular hay que tenerla no hirviendo porque se pega y la empieza a trocear. Tienes que tenerla un poquito fría y la salsa que esté caliente para poderla integrar. Ahí la voy separando poco a poco y con mucha paciencia para que quede buenísima. Ahora sí, integro. Ya que está integrado y separado, ahora sí mezclamos un poquito más para que la salsa no me gane y esté completamente caliente. Servimos. Tengo aquí también el puré. Tomamos un poco, ponemos un poco y dejamos espacio para lo que nos falta. Con este quesito así parmesano, un mozzarella, lo puedes poner para decorar. También vamos a decorar un poquito el pollo y utilizamos cebolla de rau y empiezo a cortar. Ahí le ponen al pocho y ahorita le vamos a poner también al elote. Que es cierto, esos elotes no me tardo, nada más voy por ellos, los traigo aquí, los termino, los presento y seguimos con esas costillas. Vengo para acá. Como te dije, no me tardé, ya tengo aquí mis elotes. Y lo que te iba a comentar, para un aderezo rapidísimo, fíjate lo que estoy utilizando. Mayonesa y chipinque, es todo. Agregamos un poquito de chipinque a la mayonesa, mezclamos con una cucharita y listo. Tomamos un elote, le ponemos en la parte de arriba y por último en la parte donde no habías alcanzado. Yo creo que ya listo con esos elotitos. Sigue la cocción más tardada. Fíjate cómo se van a ver ahorita que las veas presentadas aquí en la tabla. Ahí las tenemos. Lo que tienes que ir haciendo es cortar de manera en que vayas a separar para presentar las costillas. Las voy a poner, ahora sí, una, dos, esta se deshace, tres. Y con ayuda de nuestra salsa barbecue le damos ese acabado bonito, rico a nuestro sampler junto con las costillas. Y obviamente la parte más entretenida, lo más rico y lo que no te puedes saltar es probar todo lo que estuviste cocinando. La pasta riquísima. Vamos a ver qué tal el pollito. Y ya por último, la costillita, señor. Nada más. Ve, esto se deshace.
Espero que cuando lo repliques, nos dejes tus comentarios aquí. ¿Cómo te fue? Si tienes alguna duda, ya sabes que con todo gusto te podemos ayudar. Y disfruta con nosotros esto. Provecho, raza. Muchas gracias. Las manos del Grinch. ¿Sí se acuerdan de esa película? No, no, raza, no tenían cable, qué chiquitos. Estoy cansado, jefe. Se me chingó el retén y se me está tirando el aceite, carnal.